domingo, 5 de septiembre. Era un niño, un escolar que estaba de vacaciones en Izu con su familia. Un día iba a salir a jugar justo en el momento en que empezaba un programa de televisión que no quería perderse. Así que decidió grabarlo en el vídeo de su habitación. En Izu, los canales son diferentes a los de Tokio y el que programó no correspondía a ninguno. No debería haberse grabado nada. Sin embargo, cuando puso la cinta, apareció una mujer en la pantalla. «Morirás dentro de una semana», dijo. Él paró la cinta y entonces sonó el teléfono. «Ya lo has visto». Y una semana después, al niño lo encontraron muerto. ¿Qué te pasa, Tomoko? ¿Quién te ha contado esa historia? Todo el mundo habla de lo mismo. ¿Ha sido Yoko? No, no ha sido ella. ¿Qué te ocurre? El otro día vi una cinta muy extraña. ¿Dónde la viste? Con Yoko y los otros. Entonces es verdad que pasasteis la noche en algún sitio. Sí, pero no ocurrió nada. Aquella noche, Iwata encontró una cinta muy extraña y todos nos sentamos a verla juntos. ¿Por qué extraña? Es difícil de explicar. Pero justo cuando se acabó la cinta, alguien llamó por teléfono. No sé, fue una especie de broma pesada. Desde luego. Todos habíamos oído ya esa historia. Hoy hace una semana de aquello. Venga ya, Tomoko. Tú lo que quieres es asustarme, ¿verdad? Sí, es verdad. Cuéntame ahora todo lo que pasó. Eso ni lo sueñes. ¡Confiesa! No te lo diré. Es un secreto. Era cierto. ¡Masami! ¡Masami! Dígame. Sí, ahora se pone. Diga. Mamá. Sí. Es que estoy con una amiga. No os preocupéis. Sí, de acuerdo. Llamaba para decir que van a llegar tarde. No
me des esos sustos, ¿eh? Mira quién habla de asustar. Mañana pienso contarles a todos lo que me has hecho pasar. Tengo que ir al lavabo. Sobre todo no subas sin mí, ¿eh? No. Se prepara para el lanzamiento. Respecto a esa maldición del vídeo, de la que todo el mundo habla... Sí. ¿Sabes algo sobre esa cinta? Sí. No debes mirar a la cámara. Lo siento. Repetimos. ¿Qué puedes decirnos acerca de esa cinta? Lo único que sé es que de repente aparece en la pantalla una mujer horrible que dice: vas a morir dentro de una semana. Eso es todo lo que he oído. También dicen que apareces y te quedas a ver la tele de madrugada y que poco después suena el teléfono. Así que de madrugada. ¿Y en qué canal la han visto? No sé en cuál exactamente. Es un canal de la televisión de Izu. ¿De Izu, dices? ¿Mm? ¿Y sabéis si alguien ha muerto realmente a la semana de haber visto la cinta? Nadie, al menos que nosotras conozcamos, ¿verdad? Dime. Bueno, es que una alumna que conozco del instituto me dijo que una chica que había visto la cinta y su novio murieron al cabo de una semana. ¿Un accidente? No, les encontraron muertos en un coche aparcado. El novio también había visto la cinta. La noticia salió en el periódico hará 2 o 3 días. ¿Te dijo a qué instituto iban esos chicos? A mi amiga se lo contó otra chica y ella tampoco sabía de qué instituto eran. Aquí tienes el reportaje. Señorita Sakawa. Sí. Tenga. Estupendo. Ha sido difícil conseguir los datos. Gracias. La llamada que estamos esperando. Tengo otro por terminar. Si no me equivoco, hace 10 años más o menos, se suicidó una cantante y luego la gente veía su fantasma en la tele. Hasta luego. Lo sé, pero cuando pregunto sobre este caso, todos me hablan de la península de Izu. Ya, quizá fue allí donde se inició el rumor. ¿Dónde veían el fantasma de la mujer? Más al oeste, en Gifu. Y aquello ocurrió después de un trágico accidente de tráfico que hubo allí. Quizá haya relación. Este tipo de historias siempre suele surgir cuando alguien muere de forma violenta. ¿Y qué pasó en Izu? Aún no lo sé. Bueno, me voy. Ya nos veremos. Hasta luego. Joven pareja hallada muerta en un coche. Un chico de Tokio de 19 años y una chica de Yokohama de 17 fueron hallados muertos en su coche a la mañana del 6 de septiembre. Ocúpate de eso, ¿quieres? Sí. Vaya, ¿no habías dicho que hoy te irías temprano? Okazaki, ¿quieres hacerme un favor? Claro. Localízame dónde está este instituto. Vale, dale por hecho. Llámame cuando lo tengas. Bien.
bien. Si ya te has cambiado. Y te he preparado tu ropa. Estupendo. Se me ha hecho tarde. ¿Ha telefoneado el abuelo? No. Mamá, ¿por qué se ha muerto Tomoko? Pues supongo que tenía una extraña enfermedad. Abróchame el vestido. ¿Entonces los niños también se mueren? A veces se ponen enfermos. Yoichi, escúchame bien. No quiero que hables sobre esto en casa de tía Yoshimi, ¿de acuerdo? Tomoko jugaba contigo, ¿verdad? ¡Qué horror! No damos crédito. Es espantoso. Sí. Todos lo sentimos mucho. Gracias. Papá. ¿Cómo está Yoshimi? Ahora está acostada. Creo que es mejor no molestarla. Solo era una niña. Está bien, iré a echar una mano. Sí. Ah, ven, Yoichi. Siéntate aquí con nosotros. Nadie se lo explica. Ven, es por poco. Ha sido terrible. Horrible, horrible. Reiko. Asakawa. Ven conmigo. ¿Alguien sabe ya de qué ha muerto Tomoko? No, aún no se sabe. La policía ordenaría que le hicieran la autopsia, ¿no? Sí, pero no había señales de violencia. Nadie se muere así por las buenas. Además, cuando la trajeron, habían sellado el ataúd. ¿No te parece muy extraño? Aquí solo. Cariño, más vale que bajemos. Sí. Enseguida bajo. Dígame. Muchas gracias. Academia Seikei, entrada de alumnos. Yoko me contó que habían ido a pasar la noche juntos y la vieron todos. Esto es como una pesadilla. Disculpad. ¿La chica que encontraron muerta, la que estaba en el coche con su novio, era amiga vuestra? Si sabéis algo al respecto. Todos ellos murieron el mismo día. Yoko, su novio Tomoko y también Iwata en su moto. Todos vieron el vídeo.
¿Vieron un vídeo? Sí, eso nos dijo Yoko. Que habían visto una cinta muy extraña. Y cuando terminó, recibieron una llamada. ¿Y Tomoko también la vio? ¿Dónde? No sé, pasaron la noche en algún sitio. La noche que murió Tomoko, estaba con una amiga. Se ha vuelto loca, está en el hospital. Dicen que no quiere acercarse a ningún televisor. La chica se llamaba Yoko Tsuji, 17 años. Estaba en tercero en la Academia Seikei. El chico era Tadahiko Nomi, 19 años, preuniversitario. Las puertas del coche estaban cerradas con llave. Nunca había visto un cadáver con esa expresión. ¿Causa de la muerte? Desconocida. Simplemente se les paró el corazón. ¿Tomaron drogas? No. No detectaron ninguna droga en la autopsia. Iban a pasárselo bien juntos y perdieron la vida. No tiene sentido. Yoichi, ¿estuvo en el funeral? Sí. Muchas veces subí a jugar al cuarto de ella. Sí, lo sé. Tienda de fotografía. Aquí encontré muerta a Tomoko. Sí. ¡Tomoko! Izu. Por cierto, es posible que esta noche llegue tarde. Caliéntate la cena en el microondas, ¿de acuerdo?
Bien. Oye, mamá. ¿Qué? Tomoko también vio el vídeo maldito. ¿Por qué dices eso, Yoichi? Escucha, no digas nada de esto en la escuela. Está bien. Adiós, mamá. Lunes, 13 de septiembre. Carretera de Izu. Esto es una locura. Vamos con la siguiente pareja concursante. ¿Por cuánto quieren jugar? ¿Nos arriesgamos? No sé. Podemos perderlo todo. Está bien. El 50%. Las temperaturas en la zona de los incidentes de la semana pasada. ¡Oh, qué bonito es! Sí, mira. Es de oro, ¿verdad? ¿Quién te lo ha regalado? Mi padre está muy gordo. Mi madre está muy gorda. Yo también estoy muy gorda. ¿Ha venido usted sola? Sí, estoy trabajando. Mire esta foto. Ah. Estos chicos se hospedaron aquí el 29 de agosto. ¿Le recuerda? ¿Notó algo que le pareciera extraño? Espere un momento. El 29 de agosto...
Esa cinta. ¿Qué? Esa de ahí. Ah. ¿Qué hay en esa cinta? ¿Esta? No sé, alguien se la habrá dejado. Erupción. Una semana. Martes, 14 de septiembre. Así que Yoichi lleva a la escuela. A primero. ¿Y a ti, Ryuji, cómo te va todo? Como siempre. ¿A qué te dedicas? Doy clases en la universidad. Así que hubo una llamada telefónica. Sí.
entonces el teléfono sonará después de verla yo. Ya han muerto 4 personas, todas el mismo día. Quizá deberías buscar un exorcista. Toma, hazme una foto. Mírame. Venga, hazla de una vez. Ya está. No hay llamada. Hazme una copia. Quiero estudiarla bien. No tiene por qué ser muerte segura. Solo es una cinta. Alguien tuvo que grabarla. Comprobaré quién se alojó allí y también si existen cadenas pirata. Miércoles, 15 de septiembre. Es Daisy. Gracias. ¿Para qué solicitaste esa lista de clientes? No es nada importante. Solo la quiero para comprobar una cosa. Siento llegar tarde. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué has averiguado?
Ninguno de los clientes se llevó allí cintas de vídeo. Todos me han parecido personas normales. No creo que hicieran una grabación así. ¿Hay canales pirata? No existe constancia de ninguna emisión ilegal en Izur. Aquí tienes la copia. Asakawa. ¿Esa mujer te suena de algo? Oye, esta toma es muy extraña. Desde ese ángulo, el que la firma debería reflejarse en el espejo. ¿Qué quieres decir? No sé. Podría modificarse con efectos especiales, pero... ¿Erupción? ¿Qué erupción? En un televisor doméstico no se puede leer. Adelante. Takano, una alumna mía. Asakawa, mi exmujer. Encantada. Es un placer conocerla. Lo mismo digo. Profesor, la editorial quiere que entregue su ensayo. ¿Y te han enviado a ti a decírmelo? Es que no han podido localizarle. Diles que esperen una semana más. Que se lo diga yo, profesor. ¿Por qué no se lo dice usted? Vale, está bien. Es inútil. Sa-da. ¿Yoichi estará solo? Tranquilo, está acostumbrado. Quienquiera que hiciese esto, dejó una pista, puede que inconscientemente. Creo que quiere ser detenido. Espera.
¿Has oído esa voz? No entiendo qué dice. Tal vez hable algún dialecto. ¿Qué significará? Ya lo averiguaré. Dice, vas a morir dentro de una semana. Eso es todo lo que he oído. También dicen que apareces y te quedas a ver la tele de madrugada y que poco después suena el teléfono. Jueves, 16 de septiembre. No sé cuál exactamente. Es un canal de televisión de Izudi. Sí, dígame. Lo he encontrado. Es un dialecto del japonés. Lo que dice tiene algo que ver con salmuera y duendes. ¿Dónde se habla ese dialecto? En la isla de Oshima, la del volcán. Yoichi, hola, soy mamá. Hoy también voy a llegar tarde. ¿Estarás bien solo? Lo siento. Erupción en el monte Miharayama. Mira esta noticia, aunque de esto hace mucho tiempo. Predijo la erupción una mujer de la zona. ¿Oshima tenéis alguna oficina? Creo que sí, por lo menos hay un corresponsal. Consígueme su número esta misma noche. ¿Pero qué vas a hacer? Tan solo te quedan 4 días. Voy a ponerme en contacto con vuestro corresponsal. Vete a casa, Yoichi te espera. Yoichi tenía ganas de pasar viernes, unos días contigo. Viernes, 17 de septiembre. Venga, abuela, vamos a jugar. Calma, no tanta prisa. ¿Qué te parece si vamos a pescar? Bien. Mira, 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 mira. Ya está, ya lo tengo, ya es mío. Ya lo veo, abuela. Se me ha escapado. Me parece que la pesca no se tira muy bien. Venga, vamos a probar otra vez. Pero ahora pesquemos por aquí en la área. Oh. Ya has vuelto. Dígame. Escucha, vuestro hombre de Oshima cree que es probable que la mujer del vídeo sea la que predijera la erupción. Se llamaba Shishuko Yamamura. Se tiró al volcán hace 40 años. Es todo lo que sé. ¿Y ahora qué hacemos? Supongo que deberíamos ir allí. Al menos yo iré mañana.
¿Hiroshima? Pero si a mí únicamente me quedan 3 días. Ya lo sé. Y a mí me quedan 4. Volveré a llamarte. ¿Ocurre algo malo? No, solo son cosas del trabajo. ¿Abuelo? ¿Yoichi? ¿Has traído tú la cinta de vídeo? ¿Lo has hecho, verdad? ¿Por qué lo has hecho? Fue Tomoko quien me lo dijo. He sido negligente. La verdad es que presentí algo el día que estuve en tu casa. Pero creí que era por la cinta. Tomoko, quizá. Ya ha dejado de ser ella. Yoichi también puede verla. La culpa es mía. Este asunto debió acabar con lo de Tomoko y los demás chicos. ¿Quién sabe? ¿Con quién empezó todo esto? Este tipo de cosas no empiezan con nadie. La gente siente ansiedad y surgen los rumores. ¿Ansiedad? O los inician. Esperando que acabe pasando algo así. Lamento que hayan tenido que venir desde tan lejos. Síganme. Sábado, 18 de septiembre. Los Yamamura eran los propietarios de barcos pesqueros muy importantes en la isla. Pero se vieron obligados a vender el negocio. Sin embargo, hay un primo de Shizuko que todavía vive. Su hijo y su nuera regentan una fonda. Les ha reservado una habitación allí para esta noche. ¿Se sabe por qué motivo se suicidó Shizuko? No, pero dicen que se volvió loca. La prensa publicó algo sobre ella.
Se hizo famosa en toda la isla tras predecir la erupción. Siempre se había dicho que tenía poderes. Era lo que llaman una vidente. Luego apareció un profesor en su vida. Habréis oído hablar de él. Heihachiro Ikuma. El que fue despedido, ¿no? Cogió a Shizuko y se la llevó a Tokio porque quería hacer experimentos con ella. Para probar que existe percepción extrasensorial. La prensa le dio mucho bombo y platillo. Y más adelante le machacó. La prensa no ha cambiado nada. Aunque hayan pasado 40 años. Creo que recuerdo algo sobre ese asunto. Sí, me suena. Y también murió alguien, ¿no es así? El doctor Ikuma desapareció poco después de que le despidieran de la universidad. Y dudo mucho que siga vivo. ¿Encontrarle serviría de algo? Dicen que Shizuko tenía una hija. Hola, ¿hay alguien? Ah, hola. Hola. Bienvenidas. Bien, yo tengo que dejarles. Adelante. Disculpen, ¿una habitación? No, dos, por favor. Bien. Es para aquí. No, no. Por favor. Espere un momento. Oiga, se lo ruego, hábleme de Shizuko, dígame lo que sepa. No tengo nada que decir. ¿Y dónde está la hija que tuvo Shizuko? No tuvo ninguna hija. ¿Tienes hambre? Ryuji. ¿Qué? Quiero que estés a mi lado cuando me muera. No digas eso. Ryuji, por favor. Y quizá entonces descubras algo que sirva para salvar a Yoichi. Ya es suficiente. La chica que estaba con Tomoko se volvió loca. ¿Quién sabe qué me ocurrirá a mí? Estoy segura de que no te pasará nada. ¿Por qué? ¿Porque no soy normal? Quizá lo mejor sería que muriéramos los tres. No es mala idea. Desde luego nunca debimos tener un hijo. ¡Ya basta! Aún tenemos dos días. Disculpe. Pase. Perdonen. He oído que preguntaban por Shizuko. ¿Es cuanto queda de ella? Este es el doctor Ikuma. Sí. La fotografía es de antes de que yo viniera aquí. Debo dejarles. Muchas gracias.
domingo, 19 de septiembre. Será mejor que vuelva pronto a la pensión, porque se avecina una tormenta. Quisiera que me hablara de cómo era Shizuko. Era muy extraña. Se pasaba todo el tiempo sentada aquí, donde estamos, un día tras otro, absorta, con la mirada fija en el mar. Los pescadores la odiaban por ello. Porque para nosotros el mar también trae mala suerte. Todos los años se traga algunos de los nuestros. Y ella no paraba de mirarlo fijamente. Retozando en salmuera, los duendes eran tuyos. Si juegas en el mar, los duendes vendrán a por ti. Shizuko podía leer la mente de las personas. Por eso sabía cosas que la gente no quería que se supieran. Debía ser doloroso. ¡Váyase! Espere, yo también tengo ciertas dotes. Usted fue el que le dijo a la gente lo de Shizuko, ¿verdad? Usted fue el que llamó al doctor Ikuma. No es cierto. Lo hizo. Pensó que podría ganar dinero con Shizuko. Incluso cobró de los periódicos. ¡Cállese de una vez! Hábleme de su hija. ¿Qué fue de ella? ¿Dónde está ahora? ¡No lo sé! Tengo que seguir a Shizuko. Usted estaba presente. Cuando Shizuko hizo su demostración. Muy segura. Correcto. Oh, vaya, parece increíble, sí. Correcto. Este también. Sí. Correcto. 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 Pues fíjate. ¡Es un fraude! Todo esto no es más que... ¡un vulgar espectáculo de magia! ¡Usted a mí no me engaña! ¡El doctor Ikuma nos está tomando el pelo! ¡Es imposible! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡No me lo fuera! ¡Fuera! ¡Muéstrenos! ¡Fuera de aquí! ¡Que se la lleven! ¿Qué ha pasado? Está muerto. ¡Esa mujer es un monstruo! ¡Sadako! ¡Has sido tú! ¡Sadako! Fue Sadako quien le mató. Podía matar a la gente a voluntad. Aquella criatura era un monstruo. Asakawa.
que después de que Shizuko se suicidara, el doctor Ikuma se llevó con él a su hija Sadako. Hemos preguntado, pero nadie sabe decirnos a dónde fueron. Eso no importa, tienes que encontrarles como sea. Quizá el doctor Ikuma haya muerto, pero Sadako debe tener unos 40 años. Te lo explicaré en otro momento. ¡Date prisa! No creo que Sadako siga viva. Piensa que ella mató a un hombre solo con desearlo. Es un poder diferente al que tenía su madre. ¿Entonces la cinta de vídeo? No pertenece a este mundo. Es todo el odio de Sadako lo que está grabado en ella. Nos ha echado una maldición a todos. El tiempo ha empeorado. El tifón ya está muy cerca. No permiten que salga ningún barco. Pruebe con algún pesquero. Pagaremos. ¿Que pruebe con un pesquero? El tifón todavía podría cambiar de rumbo. Lo más prudente es esperar unas horas. Está bien. Lo buscaré yo. ¿Qué? ¡Señor Takayama! ¡Señor Takayama! Llamada telefónica. El teléfono solo sonó en aquella cabaña de Izu. Puede que el doctor... Pero estamos atrapados. Un barco no puede aventurarse a salir en una noche como esta. Yo les llevaré. Sadako la está llamando, ¿no es verdad? ¿Quién sabe? Es posible que lo que esté buscando es que me ahogue en el mar. Llévenos. Qué extraño. Ahora ya no siento miedo. Es probable que Sadako muriera en Izu antes de que hicieran la cabaña. ¿Pero Sadako también era hija del doctor Ikuma? Él estaba casado y tenía familia. Su relación con Shizuko fue un escándalo. Quizá eso contribuyó a que le despidieran. Buscaremos el cadáver de Sadako. ¿Y eso pondrá fin a la maldición? ¿Salvará la vida de Yoichi? Es lo único que podemos hacer. Solo queda un día.
visto, Sadako no le odia a usted. Vi muchas veces a Shizuko hablándole al mar. Se sentaba ahí, lo miraba fijamente y le musitaba. Una vez intenté oír lo que le decía. Pero no hablaba un lenguaje humano. Lunes, 20 de septiembre. ¿Diga? ¿Yoichi? Soy mamá. Volveré a casa mañana. Aquí me aburro. Quiero volver al colegio. No digas eso, cariño. Si te oye el abuelo, se ofenderá. Se está riendo. ¿Quieres hablar con él? Perdona, cariño. De pronto iré a buscarte. No, nada. Ahora tengo que hacer una cosa. Hazme un favor, Yoichi. Saluda al abuelo de mi parte. ¿Quieres? ¿A qué hora viste la cinta de vídeo? Me parece que pasaban 7 u 8 minutos de las 7 de la tarde. Si la historia es cierta, es tu plazo. Este es el sitio. Un pozo, lo sabía. Un pozo. Mató a su padre.
El doctor puso esta tapa. Sadako debe de estar aquí debajo. Voy a bajar. Sadako estaba viva. Intentó salir. ¡Venga, baja los cubos! ¡Ízalo ya! ¡Y ya son las 6! ¡Ya lo sé! ¡Date prisa! Agua.
sea. ¿Quieres matarme o qué? Asakawa. Cambiemos. Tú ya no puedes izar más cubos. No quiero. A ti ya no te quedan fuerzas. ¿Realmente crees que todo esto servirá de algo? Piensa en Yoichi. También irá por él. ¡Mires abajo! Te lo ruego. ¿Dónde estás? Son más de las 7:10. Ya puedes subir. Estamos a salvo. Llevaba más de 40 años ahí. Tenemos las muestras. Las enviaremos al laboratorio. Ya pueden hacerse las fotografías. Vamos, acabemos con él. ¿Cómo pudo el doctor hacer algo tan horrible? Asesinó a su propia hija. Puede que no fuera hija suya. ¿Qué? Quizá el padre de Sadako no fuera un ser humano. Las marcas se han ido. Ya pasó todo. Te llevaré a casa.
Te conviene descansar. Yo tengo que terminar un ensayo. Gracias por todo. Martes, 21 de septiembre. ¿Reside en el edificio?
Soy la mujer de Ryuji Takayama. Lo siento, señora. Ya se han llevado el cadáver. ¿Qué ha pasado? Cuando he llegado estaba tendido en el suelo. ¿Te había dicho algo? ¿Te había hablado alguna vez de una cinta de vídeo? La expresión de su cara. ¿Por qué Ryuji? También morirá Yoichi. Entonces no acabamos con la maldición. ¿Por qué me he salvado solo yo? Solo yo me he librado de la maldición de Sadako. Tú no, Ryuji. ¿Por qué tú no? ¿Pero qué es lo que pude hacer yo que no hicieras tú? ¿Qué es lo que pude hacer yo que no hicieras tú? ¿Eres tú, Ryuji? ¿Qué es lo que pude hacer yo que no hicieras tú para levantar la maldición? Una copia de la cinta y te la mostré. Hola, papá. Sí, ya estoy en camino. Hazme un favor. Es para Yoichi. Dicen que hay una manera de verla sin que llegues a morir. Debes copiarla y enseñársela a un amigo antes de una semana. ¿Sí? ¿Y qué le pasa al amigo? Que tiene que hacer lo mismo para no morir. Entonces no se acaba nunca. No, se la van pasando de unos a otros. Pero cualquiera lo haría para no morir, ¿no crees? Miércoles, 22 de septiembre. Thank you.